Salimos el miércoles desde Córdoba, de Córdoba viajamos a Buenos Aires y de Buenos Aires a Chile. El jueves se hizo reconocimiento de cancha, un partido de exhibición con jugadores y con a personas en las que estaba en nombre el campeonato. Y ya por el viernes en la tarde se comenzó los partidos. Eran seis modalidades, era individual, pareja, trío, tanto damas como hombres y tiro de precisión. Bueno, a mí me tocó ser bochadora en pareja y en trío, en ambos fui bochadora y de los cuatro partidos que jugué gané los cuatro y como es, en la rama de hombres, los hombres ganaron todos, clasificaron como invictos porque ganaron las seis modalidades y las damas se perdió solamente un individual y en tiro de precisión. En total Argentina salió campeón por 12 puntos obtenidos sobre 14. Es decir, una nueva, bueno, medalla y también una nueva experiencia, Carla. Sí, exacto. Tenemos la medalla de campeón, la copa al nombre de quien estaba, que la delegación se la dejó al señor como un recuerdo de nuestra participación y sí, otra experiencia más que se suma con la celeste y blanca y contenta de haberla representado nuevamente. Había distintos países, digamos, de Sudamérica. No, no, era solamente un campeonato entre Argentina y Chile. Ah, solamente trasandino, digamos, Argentina y Chile el campeonato, ¿no? Exacto, sí, un encuentro binacional. Carla, bueno, sabemos que ya estás viajando, te bajás de Chile y te vas al sur ahora. Sí, mañana ya estaría partiendo nuevo para Ushuaia, al argentino de damas de tríos, representando a la Federación de Córdoba. ¿Qué otras bochófilas te acompañan? Me estaría acompañando Carla Ferreira, Nancy Castro y Daniela Gareto, que ella ha sido mi compañera de selección cuando viajé a China. Y después de Ushuaia, ¿qué otro destino tienen? No, creo que en el tema este de las bochas, como te cuento, sudamericana, porque viste que tenemos distinto estilo, este argentino sería lo último que se realizaría, porque el viaje es muy lejos, así que deciden hacer uno. Siempre se hace tres al año, pero en este caso hacen este y que trate de salir lo mejor posible. La verdad que interesante lo que estás contando porque, bueno, se nota la supremacía que está teniendo la bocha no solamente en damas, sino también en masculino. Sí, realmente se ha levantado mucho y muchos chicos jóvenes. A Chile fueron los tres campeones mundiales, Nicolás Prieto, Raúl Basualdo y Guillermo Montemerlo, dieron un gran espectáculo, así que contenta por todo lo que es. Vamos cosechando y logrando a nivel nacional.